El papel del marketing corporativo es trabajar la percepción de marca de una empresa. ¿Qué nos recordamos cuando pensamos en Coca-Cola? Alegria. Felicidad, alegría, familia, eso es lo que recordamos cuando lembramos de Coca-Cola. ¿Qué imagen o qué percepción tenemos cuando nos recordamos de Apple? Muy probable de innovación, de tecnología, de estatus. Esto es lo que Apple trata de muchas veces. Não é ele, por exemplo, status. Apple não tem um posicionamento de status, mas por la qualidade do seu produto acaba por generar isso, verdade? Que mais? Temos 3M. 3M também. Quando recordas de 3M, recordas uma marca que te vai ajudar em qualquer momento em tu dia a dia, porque eles têm uma série de produtos que te ajudem nisso. E el marketing corporativo viene con el objetivo de crear esa percepción en las personas, en la sociedad. ¿Por qué? Empresas que venden más de 50 millones de dólares, 100 millones de dólares, ellos ya tienen un tamaño en la sociedad, en donde están ubicados, que de cierta manera ellos deben sí o sí preocuparse con la percepción de marca que ellos generan en la sociedad, generan para sus inversionistas, para sus clientes, para el país. Ellos, por el tamaño que están, por la manera como impactan la sociedad, ellos deben de mirar para esta parte del marketing. ¿Cómo mis clientes, mi competencia, la sociedad, las personas perciben mi marca? ¿Cómo ellos están viendo mi marca? ¿Por qué? Porque sabemos que hay empresas buenas, hay empresas no tan buenas, y las empresas deben preocuparse en tener un cuidado, vamos a suponer así, con el medio ambiente, con la sociedad, con el contexto que están inseridas, y es el marketing corporativo que trata de crear acciones y crear esa percepción en las personas de la marca. ¿Cuál es la percepción de la marca?